Hola, muy buenas tardes tengan todos, dependiendo a qué hora te encuentres viendo el video. Buenas noches, mañanas, madrugadas. El día de hoy voy a subir estos diagramas que me pidieron, que son del Ford Aspire primera generación. Aquí les muestro las generaciones de este vehículo, creo que nada más fueron tres. Los diagramas son de esta primera generación, que es el 8693, este zapatito. Luego le sigue la segunda generación, que es del 93 al 2000, que es el Ford Aspire o Ford Festiva. Y mencionan que hay una tercera generación que salió en Japón, okay, del 96 al 2002, casi similar a la segunda generación. Y me piden que por favor suba estos diagramas, ya que tienen problemas con el cableado del distribuidor, la bobina y el sistema de gasolina. Un auto tiene muchos sistemas, como el sistema de gasolina, sistema de bolsas de aire, transmisión, motor, y cada sistema tiene muchos diagramas dependiendo. Aquí les muestro brevemente todos los diagramas de alternadores, arranques, wipers, bocinas, el claxon. Tiene demasiados diagramas cada sistema, ya que vidrio, las ventanas eléctricas, los seguros de las puertas, los módulos. Entre más nuevo el auto, a veces es más electrónico. Aquí se nos especifica los conectores. Entonces, sí es medio complejo todos los diagramas de un auto. Siempre hay que pedir el sistema que queremos reparar, sea ventanas, sean bolsas de aire, sea solenoide de transmisión, algún módulo. Hay que pedir en específico ese diagrama, ¿okay? Bueno, aquí tenemos el control motor de este auto, que es muy fácil, ya que de los primeritos. Todavía es OBD1. El conector es cuando las compañías de autos tenían, cada marca tenía su propio conector, o cada ramificación de las marcas pues tenía su propio conector. Entonces, si era más complicado, ya ahora tienen el sistema OBD2 del 96 en adelante, que todas las marcas tienen el mismo conector para poder enlazarse con el escáner, todas las marcas. Y así, sin necesidad de tener un estuche con cada conector de cada marca, era más complejo, ¿okay? Aquí tenemos el control motor sin remarcar, pero cuando vayan a trabajar algún componente hay que marcarlo bien para comprenderlo más y no se pierdan entre tanta raya, ¿okay? Aquí tenemos el pinout. El pinout nos especifica cada pin de nuestra computadora y nos dice en qué orden se cuenta cada pin. Hay veces que es de izquierda a derecha, hay veces que es de derecha, de derecha a izquierda. Cada marca tiene su manera de contar el pinout, ¿okay? No es muy complejo en este auto porque son algunos 60 cables o menos. Son dos conectores y son, cada conector trae como unos 28 cables, 24 cables. Entonces tenemos uno de menos pines y uno de que tiene más pines. Y aquí se nos especifica 1A al 1U, 1B, 1V, 2A al 2Y, el 2B y el 2Z. Okay, y aquí se nos da la lista con el pin, el número de pin, el color, la aplicación y la abreviación. Okay. Ahí se nos da la lista. Bueno, vamos a comenzar con el distribuidor, porque acuérdense, son dos. Es el distribuidor y el sistema de gasolina. Vamos a hacer el video corto para no aburrirlos. El distribuidor dice el que el cableado no lo puede ubicar. El distribuidor trae un módulo de ignición en el conector y son tres cables. Dice que es un cable negro, que es tierra, un cable azul con raya anaranjada o naranja, que se va a computadora y va en el 1G. El 1G es un cable azul con raya anaranjada, va en el conector corto. Aquí lo podemos ver.
El 1G. Cable azul con raya anaranjada. Y aquí se nos, para ubicarlo, pues aquí tenemos este diagrama. Dice que el 1G está a un lado del 1F, que es un cable azul con raya blanca. Y del otro lado tiene dos cables vacíos. Y el tercero es un raya. El tercer pin tiene dos pines vacíos y el tercero es un verde con raya amarilla. Es la manera de encontrarlo. Está a un lado de un azul con raya blanca. Pasando tres pines está un verde con raya amarilla, ¿ok? Ese de computadora. Y uno blanco que está ramificado con la bobina, con el tacómetro y con el conector de pruebas de RPM. Del módulo sale en blanco y se transforma en amarillo con raya verde. Y está ramificado, como ya les dije, con la bobina, con el tacómetro y con el conector de pruebas de RPM. Esos son los tres cables que lleva el distribuidor. Y la bobina lleva dos cables y el cable grueso que conecta con el distribuidor. La bobina lleva nada más el cable amarillo con raya verde que conecta con el módulo de ignición del distribuidor, que es el encargado de mandarle los pulsos para que los amplifique y se los devuelva al distribuidor al centro, para que mediante el giro pueda alimentar la chispa a cada cilindro. Y el lado positivo dice que viene cuando abrimos el switch, debe energizarse y mantenerse energizado. La bobina es un cable negro con raya blanca y también lleva un condensador. Creo que el condensador es para sobrecargas. Creo que es para eso, para las sobrecargas de voltaje o tensión. Y para eso es el condensador que está aterrizado a tierra y está conectado al switch de ignición, a la llave que alimenta 12 voltios permanentes mientras el auto esté corriendo o abierta la llave. Nada más son esos dos cables de la bobina, el positivo que es al abrir el switch y el amarillo con raya verde que es el que está conectado al módulo de ignición, que es el encargado de recibir los pulsos para amplificarlos y devolvérselos por medio del centro del distribuidor, y ese a su vez distribuye la chispa, ¿okay? Pues ya les mencioné todos los cables, el color de cable, qué función tiene, dónde van conectados. Es algo muy simple, no tiene mucha ciencia. Ahora vamos a pasar al otro diagrama, que es el de la gasolina. Y pues aquí se nos dice que la gasolina, el relevador, está conectado al 1C de la computadora, el 1C. Y el 1B. Aquí los tenemos los dos. Están juntos. El 1C y el 1B. Ok, aquí está el pinout otra vez. Se nos dice el pin, el color, la aplicación, la abreviación, el conector. Y se nos dice que el relay de la bomba de gasolina. Está conectado a la computadora. Tiene su lado que está conectado a tierra, un negro. El cable negro con rojo es el que está conectado a la computadora. El negro con rojo es el que está conectado al 1C. Al 1C y viene al arrancador, dice aquí. Está el cable negro que es tierra permanente. Está el cable amarillo con negro, que también está esta computadora por el 1B. Y dice que aquí también se cruza con este cable, que también
hace ramificaciones constantes y va a los inyectores. Quiere decir que es energía también inyectores este relevador, porque si siguen los inyectores se ven que se ramifica en el camino varias veces, bastantes veces este cable, que es el del positivo. Luego tiene un verde con raya roja que conecta con este medidor y con el test de la bomba de gasolina. Tiene un verde con raya amarilla que es el que conecta directamente con la bomba de gasolina, y el lado negativo dice que conecta con el switch de inercia de la bomba de gasolina. Este relevador, pues ya como pueden ver, están dos cables a computadora, que es el 1B y el 1C, y se ramifica también a varios componentes del motor. Y se conecta directamente a la bomba con el cable verde con amarillo. Y el cable verde con blanco que sale de la bomba de gasolina es el que se conecta y hace puente con el switch de inercia. Ese cuando sufre un golpe se desconecta, tiene como una caniquita. Entonces hay que volver a restablecerlo con un botoncito que trae. Se le pucha el botón y se vuelve a activar. Si es que no está dañada el switch de inercia. Nos sirve para protegernos de un choque. Se desactiva para que la bomba no siga funcionando y pueda provocar un incendio. ¿Okay? Pues espero haya sido claro. No quiero hacer el video muy largo. Sería todo y muchas gracias.